Por siglos, muchos han asegurado que las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueron María Magdalena y otras mujeres que vinieron al sepulcro con ella en la mañana del domingo. Sin embargo, los primeros testigos de este suceso no fueron ninguno de los discípulos de Jesús, y que los primeros testigos fueron los soldados que custodiaban la tumba y, como si fuera poco, los ancianos y escribas que también estaban vigilando la tumba para asegurarse que los discípulos de Jesús no tomaran su cuerpo y dijeran que había resucitado. Cuando María Magdalena llegó a la tumba, ya ésta se encontraba vacía. Esto es, mientras los soldados romanos y los principales ancianos judíos son testigos presenciales en vivo y directo del gran suceso, María Magdalena es testigo al amanecer de la tumba vacía. Consideremos algunos aspectos relevantes de este portentoso acontecimiento. Las extremas medidas de seguridad en la tumba de Jesús. Además de encontrarse haciendo guardia el centurión, los soldados, los ancianos y los escribas, cierran la tumba con una gran piedra y le colocan 7 sellos. Otro aspecto curioso es que los primeros testigos de la resurrección de Jesús sean sus opositores, es decir, los representantes de la alianza gobierno y religión. Los mismos que insistieron a Pilatos mantener en secreto la resurrección de Jesús. Si el primer testigo hubiese sido un discípulo de Jesús, muchas cosas hubiesen tratado de hacer para negarlo. Otro detalle que aclara también la posición de Pilatos en el juicio de Jesús es la respuesta que éste da cuando le cuentan lo sucedido. Esta respuesta comprueba que Poncio Pilatos fue más bien el defensor de Jesús y que la condena a muerte de Jesús es por decisión de Herodes y que los líderes judíos asumen la culpa ellos mismos. ¿Qué ocasionó tantas medidas de seguridad? Por supuesto, las grandes señales que siguieron a la muerte de Jesús, como por ejemplo, el gran terremoto, oscuridad por 3 horas a pleno día, el velo del templo judío rasgado y muchos muertos resucitados. Por esto, los escribas y fariseos tuvieron gran temor y vinieron ante Pilatos para hacer la siguiente propuesta: danos soldados para que custodien su sepulcro durante 3 días. No sea que vayan a venir sus discípulos, les sustraigan y el pueblo nos haga a nosotros algún mal, creyendo que ha resucitado de entre los muertos. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho.